Esta artista siempre supo que tenía que cantar. Ella es Miriam Hernández y obtiene, gracias a su talento que he descubierto de pequeña, el sexto lugar del ranking. Insinuante, brillante, genial. Soy tan bella, hasta cómico ya. Desde que tenía 4 años se miraba al espejo y tomaba el cepillo de pelo como micrófono y cantaba para sus amigos. Y ese deseo se pudo proyectar por primera vez a los 10 años, de intervención en intervención, de canto en canto y de programa en programa. Miriam se fue convirtiendo poco a poco en una figura, condición muy deseable para cualquier artista que aspire a una carrera dentro del mundo del espectáculo. Miriam audicionó para mí aquí en Televisión Nacional para Generación Joven, que teníamos un segmento dentro de los sábados, domingos dominicales de Happening. Tenía como 14 años. Miriam Hernández comenzó su carrera a finales de la década de los 80 e inicios de los 90. Tanto su belleza como su voz han llamado la atención de cuantos han presenciado sus actuaciones en directo. Su talento artístico, sumado a su tenacidad, ilusión y dedicación, han sido mejores aliados para conseguir que con su primer disco, Miriam ya fuera conocida como una de las figuras más destacadas en la música de su país natal. Que al fin la engañamos. Huele a peligro. Desde 1989 ha lanzado 10 discos inéditos, además de recopilaciones y álbumes en vivo, con los cuales suma más de 5 millones de copias vendidas en toda América. El estilo musical de Miriam es principalmente la balada romántica, por lo que a veces es referida como la baladista de América. Con su último impacto, vuela muy alto Miriam Hernández. Desde el año 2000, Hernández dejó su residencia chilena para radicarse en Miami con el fin de proyectar su carrera internacional. Hernández también ha participado exitosamente como presentadora de televisión, trabajando en programas como Con Mucho Cariño y animando durante 5 años el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Es sin duda una gran artista que supo pulir su talento. Esperemos que nuestro país encuentre a alguien que la iguale o la supere.